Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit, bienvenido, buen día. Buen día, Flor, buen día, Juan Pablo, José Luis, un gusto saludarles. Buenos días. ¿Cómo ha funcionado este programa a veces salario mínimo y cómo hacerle en caso de que tu mensualidad al Infonavit supere tu ingreso o más del 50% de tu ingreso? Sí, mira, es un tema muy recurrente este, ¿no? Sí, fíjate que estamos desde que llegamos tratando de ayudar a los trabajadores con sus deudas. Cuando llegamos era un reto el tener una cartera alrededor de más de 4 millones de créditos, que de los 4 millones aproximadamente 3.6 millones actualmente tienen este esquema de veces salarios mínimos, que fue un modelo que se hizo, fíjate, porque teníamos aquel fenómeno de la hiperinflación, uh-huh. Cuando en los años 90, 80, la inflación estuvo de manera histórica subiendo, incluso hasta más del 200% en algunos casos. Cuando perdimos los tres ceros de la moneda. Cuando perdimos los ceros en la moneda. Entonces, en el periodo de la hiperinflación, se crearon estos créditos para evitar que el trabajador, cuando obtuviera el crédito Infonavit, tuviera estos picos por la inflación en las tasas de interés. Y se hizo supuestamente para proteger al trabajador, entonces ya no subía con los criterios financieros, que pues normalmente la inflación es un criterio para elevar las tasas de interés. Y en este caso, aquel tiempo se creó esto para proteger al trabajador, y fue todo lo contrario. O sea, fue vender o tratar de vender una opción, una solución que al final de cuentas le trajo al trabajador créditos impagables, que eso es lo que estamos padeciendo, y que estos créditos impagables suben cada año, se actualizan conforme a la inflación, y lo que vamos a tener el próximo año es que van a subir con la inflación que estamos teniendo este año. Por lo tanto, los créditos el próximo año se van a incrementar con el porcentaje de inflación de este año. Por eso estamos invitando a la gente. Por eso es tan importante, ¿no? Sí, por eso ahorita estamos invitando a que se cambien a pesos. De aquí al fin de año es muy importante hacerlo para que el próximo año ya no vuelva a subir su crédito. No te pegue la inflación. Exactamente. Y esa solicitud, digamos, ¿cómo se puede hacer? Digo, se hace ante ustedes, ante el Infonavit, pero ¿qué necesita la gente que tiene un crédito ahorita con ustedes para revisar primero si lo tienen veces salario mínimo y cómo lo cambian a pesos? Lo pueden hacer directo con nosotros, pero siempre vamos a recurrir a nuestra plataforma Mi Cuenta Infonavit. Aunque el trabajador acuda presencialmente a la delegación o los módulos que estamos instalando en los municipios y en las colonias, siempre los vamos a llevar a que abran su cuenta si no la tienen, o si perdieron la clave, lo que sea, pues los tenemos que nuevamente dar de alta en su cuenta Infonavit. Una vez entrando a Mi Cuenta Infonavit, ellos pueden revisar en la pestaña de responsabilidad compartida, así se llama el programa, primero las condiciones que tiene, que pueden ser descuentos al saldo del 10 al 25% en algunos casos, incluso hasta más en algunos otros casos, o también ya cambiarse, o sea, la mensualidad se congela y el saldo se congela. Ya no va a volver a subir ninguna de las dos y por lo tanto el crédito se convierte en pesos y ya el próximo año no le va a pegar la inflación. Y esto lo hacen, repito, entrando a Mi Cuenta Infonavit, aplicando a responsabilidad compartida, revisan las condiciones, una vez que estén de acuerdo con las condiciones, le dan a aceptar. Y una vez que le den a aceptar, ya se aplica automáticamente en su próximo estado de cuenta. Oye, hay un problema aquí grave en el tema, entender la tecnología. Yo te aseguro que el 70% de los que están escuchando dicen, ni sé qué es www.xinfonavit. ¿No sería más sencillo ponerle ruedas al Infonavit y en módulos recorrer zonas especiales Es lo que estamos haciendo. Y ahí con la aplicación directa
decirle, a ver, pasa y te vamos a tutelar tu entrada. Sí. Porque qué tal si firmas otra cosa. Obviamente los estamos ayudando. La mayoría no tiene ni idea de la tecnología. Pero José Luis, aquí es muy importante que el trabajador tenga acceso a su cuenta. Amigos, sin ni por de algo, la están por algo, pero es algo fundamental. Te voy a decir porque ¿cómo vas a saber si tu patrón está depositando el dinero de tu cuenta? Si estás la al parte día, ¿no? que le corresponde. Exactamente. O sea, solo por eso, solo por entrar a ver eso, ya sirve tu cuenta. Sí, aunque, pero hay que despertar el interés en ellos, claro, en acceder no, a lo esto. Que estamos haciendo es, vamos a las empresas con los... de hecho, estamos pidiendo mucha ayuda de los gerentes de recursos humanos. Pueden hacer convenios con los muchachos de las universidades y vámonos, un ejército a peinar las calles. Sí, y también con los gerentes de recursos humanos de las empresas, porque finalmente ellos tienen el contacto directo con sus trabajadores. Lo que les estamos pidiendo a los gerentes es que nos ayuden a que desde sus empresas, para que no tengan que salir de su trabajo o acudir al Infonavit, que desde sus empresas puedan los gerentes ayudarles a abrir su cuenta. Rogelio, ayer fue el Día Internacional de la Juventud y bueno, las estadísticas indican que la mayoría de los jóvenes hoy por hoy pues son freelance, trabajan por su cuenta, no tienen esta seguridad y por lo tanto tampoco tienen esos beneficios para acceder al Infonavit. Yo recuerdo que igual el presidente había comentado que ya estaban trabajando en un plan para integrar a la gente que de alguna manera por su cuenta, como es el seguro social, ¿no? Que ahora te puedes inscribir si trabajas por tu cuenta, comerciante, para gozar de sus beneficios. ¿Están ustedes haciendo este plan y podríamos decir que próximamente acceder a todas esas personas que no tienen de alguna manera hoy por hoy un crédito? Sí, sin duda alguna, eso es algo que tenemos que hacer. Lo que sucede es que ahora estamos muy coordinados con el IMSS, o sea, nosotros requerimos del IMSS incluso para algunas cosas, para el tema de, sobre todo de la aportación patronal del 5%. Entonces, ahora estamos en el plan piloto de dar de alta a las trabajadoras domésticas. Okay. Ese plan piloto en el IMSS, le estamos dando seguimiento y va a ser muy importante porque una vez de que ya esté bien establecido en el IMSS todo cómo vamos a cobrar esas aportaciones a las trabajadoras domésticas, la idea es que a partir de ese esquema empecemos también a ofrecer del otro lado Infonavit. Okay. Porque lo que sigue para las trabajadoras domésticas es que tengan Infonavit. Derecho a una vivienda. Entonces, vamos primero a ver cómo ya queda, porque están todavía dando de alta ahorita, entiendo, sí, en el IMSS a las trabajadoras domésticas. Vamos a ver cómo queda eso y a partir de allá ya podemos nosotros empezar a ofrecer a ese sector y después bueno, yo creo que el IMSS ya va a poder abrir a otro tipo de trabajos que no están contemplados. Rogelio, para ir cerrando entonces, el llamado es de aquí a diciembre cámbiate a pesos, o sea, así de simple, entren en la responsabilidad compartida. Estamos haciendo las visitas a los municipios, por ejemplo, vamos hoy a Izamal a atender a la gente que tiene deudas con Infonavit. Eso no vamos a parar en ayudar a la gente, sobre todo ahora que tenemos esta situación económica en el país y que entendemos que no es fácil pagar su crédito Infonavit y que queremos que pasando a pesos ya tengan este gran beneficio, que es que no vuelva a subir su crédito nunca. De acuerdo. Pues gracias y atentos. Repetimos, la plataforma es... Es micuentainfonavit.org.mx. Para la gente que también tenga alguna duda de cómo crearla, puede acercarse, ¿no?, a las oficinas. No, es de eso se trata. De eso se trata. Crearlo es con un correo electrónico. Ok. Con el CURP y con el RFC. Con esos tres documentos ya pueden abrir su cuenta Infonavit. Rogelio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit.